Washington, você vai perceber a ausência de alguns pastores aqui do púlpito. Temos culto missionário em Washington, temos culto missionário em Filadélfia. Então tem alguns pastores que estão em Washington, outros pastores já estão em Filadélfia, mas Jesus continua lá com eles e continua conosco aqui. A onisciência, a onipotente, a presença dele, ele é e sempre será o mesmo. Aonde estiver dois ou três reunidos no seu nome, ali ele está presente no meio deles. Você já está sentindo Jesus aqui? Glória! Este não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Presbítero Cido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem crente pentecostal aqui, já chegou. Glória a Jesus. Maravilha, se manifesta, meu irmão. Hoje você tem que cobrir a vez daquele que não veio. Vai dando glória. Quanto mais alto você dá, você já está cobrindo a vez daquele que não veio. Viu? Aí, irmã Zenilda. Missionária Zenilda, muito bom te ver, querida. Missionária Maria Oliveira, muito bom ter vocês conosco. Estava com saudade. Maravilha, sinta-se na casa do Pai, viu? Tenha liberdade para adorar. Isso aí. Vamos adorar a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. Deus nos dá, deve.
527. 26. Então minha alma canta a ti, Senhor. Cheers.
Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E todos os ouvintes com a paz do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 9, capítulo 8 e o verso 31. Glória a Deus. Amém. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Deus e soberano Pai, Senhor Deus dos exércitos, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, em Tua casa, Pai, porque sabemos, Senhor, que foi no Calvário ali que o Senhor nos resgatou quando estávamos caminhando, ó Pai, para distante, mas o Teu braço forte nos alcançou e nos trouxe para que neste dia, Pai, estivéssemos Te adorando, ó Pai. Não é privilégio, Pai, força nossa, mas é a Tua misericórdia, Pai, que nos fez que nós estivéssemos aqui esta noite. Bendito seja o Senhor. Amém. Só quem acredita em milagre, só quem acredita. Se você não acredita, não louva não. Louve a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Ou de novo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas não que possa impedir. Isso. As mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim,
vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando. Hoje é a noite do teu milagre. Hoje é a noite do teu milagre. Cante! Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo, aquilo que parecia impossível, Jesus chegou e mudou a história. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Só quem é milagre aqui, é louve. Cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aí você ganha um milagre e fica em casa dormindo. Usa-me, sou a tua imagem. Se você foi milagre de Deus, então você precisa servir. Você precisa adorar. Você precisa cultuar. Você precisa glorificar. Só quem é milagre, louve. Sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi, oh. Aquilo que parecia impossível, quando Jesus chega muda a história. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só quem é milagre adore aquilo, aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Ele chegou e mudou. Sabe o que você deve fazer agora? Ó, escute. Ó, usa-me. Sou a tua imagem. Olha aí o que você faz. Usa-me. Eu quero te ser. Será que quer mesmo? Então vamos lá. Usa-me. Sou a tua imagem. Olha aí. Usa-me, ó filho de Davi. Pra terminar agora aquilo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Tome o teu assento adorando Jesus. Nós temos a alegria de estar conosco aqui, pastor Marcelo, pastora Fabiana, vieram para brilhantar mais essa festa, porque sabemos que são amigos e quando chega aqui nos Estados Unidos sempre dá uma ligadinha: pastor, estou por aqui. Eu falei: então desce. Está vendo? Ele estava lá em cima e Jesus falou: desce. E como é bom estar bem embaixo, né? Eu louvo a Deus pela vida desse casal, muito simpático, temos uma amizade, um carinho, e nós já vamos ouvi-los, louvar a Deus, com três louvores, e você só dá glória, irmão. Ah, irmão, eu tenho muito motivo para glorificar a Deus. Eu não sei se você não tem nada, então você fica quietinho pedindo misericórdia, mas se você tem motivo para glorificar a Deus, já começa a glorificar. Jesus já está na festa, Ele é o Senhor desta casa.
Ele é o Deus para ser entronizado e glorificado neste lugar. Então não perca tempo não, meu querido. Abre a garganta aí e dá glória aí. Eu saio todo dia daqui rouco, irmão, e não estou arrependido. Sabe por quê? De tanto adorar esse Jesus que é maravilhoso. Pastor Marcelo. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Levante bem alto a mão você que está desanimado. Fale para o irmão que levantou a mão, diga, você está no lugar certo, irmão. Diga para ele. Diga, Jesus vai te animar nessa noite. Isso aqui é só para a gente descontrair. Eu tenho certeza que você está sentindo a presença do Senhor como eu estou sentindo. Se você também está sentindo, adora Ele. Dá aquele glória a Deus pentecostal que você sabe dar. Jesus está aqui nessa noite. Não é, minha esposa? Com certeza. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom e nós estamos felizes demais e gratos a eles por estarmos aqui nessa noite para juntos engrandecermos o nome do nosso Deus, né, pastor Marcelo? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela existência dessa igreja, pela força que vocês representam aqui neste lugar, pela vida do pastor Mateus. Eu admiro muito o pastor Mateus e me identifico com ele. Eu prego o evangelho há 25 anos, sou pastor pela graça de Deus. Quando eu comecei, muita gente lá no nosso estado do Rio Grande do Sul dizia, esse rapaz exagera demais, ele grita demais, pula demais, isso não vai longe. Já faz 25 anos que eu continuo pulando, gritando, dizendo que Jesus é maravilhoso. Quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu preciso conhecê-lo. E assim eu aprendo com a sua vida, pastor. É impossível que o mundo queira o Cristo que nós servimos se eles não olharem para nós e verem que nós vivemos e vivemos de maneira efusiva e enfática o evangelho que nós pregamos. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: o Espírito Santo está na tua vida? Então diga assim para ele, dá um glória a Deus para mostrar que esse Espírito verdadeiro está dentro da tua vida, da tua alma, do teu coração. Deus abençoe pastor Mateus, pastor Elisa, feliz estar revendo o pastor Denis, também o pastor Gustavo, que é um profeta de Deus, e há muitos outros pastores e amigos aqui. E nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus com a canção do amor entre Cristo e a igreja. Dá uma cutucada nesse crente do teu lado, diga para ele, se tu não der glória a Deus, eu vou sair de perto de você. Fala para ele aí. Diga, tu faz parte da igreja? Pergunta para ele, tu faz parte da igreja? Então nós vamos adorar o nome do Senhor com essa canção, que é a faixa de número 6 do CD, Quando Deus Decide. Só quem faz parte da igreja, coloca a mãozinha assim, assim na altura do coração, e diga assim, as portas do inferno, está muito fraco, diga as portas do inferno, pode soltar o playback, filho, não prevalecerão contra a minha vida, não prevalecerão contra a minha família. Diga, nós somos a igreja de Jesus na face da terra. Dá glória a Deus, você que faz parte da igreja de Jesus na face da terra. Pode soltar o playback aí, meu filho. Se tem uma coisa que deixa cantor feliz, é a hora que a gente faz joia e o técnico solta o playback. Mas nós vamos orando. Tu tá com metade do CD garantido. Se tu soltar rapidinho, tu vai ganhar o restante do CD. Já ganhou a capa, varão. Olha aí. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Fica em liberdade. Glória a Deus. Jesus está aqui. Pode abrir mais playback, meu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Mais playback. Ela é o amor da vida dele. Playback. Ele é o amor da vida dela. Escute. Ela vive falando no nome dele. Ele daria vida mil vezes por ela. Ela só sabe mesmo olhar pra ele. Olha pra ele. Ele não tira os olhos de sobre ela. Tá sentindo o olhar dele aqui nessa noite? Amor assim nem filme de cinema. Amor sem igual pra mim é um dilema. Não se encontra em livros, poemas ou novela. Ela não vê a hora de unir-se a ele. Ele prometeu que vem para buscá-la. Ela está pensando agora nele. Ela já se declara, declara o teu amor para ele. Ele já provou o seu amor por ela. Quando foi?
quando morreu pra lhe salvar na cruz do Calvário. Aleluia. Este foi o cenário do pacto de amor entre ele e ela. Adore a ele. Se a igreja clama, ele atende. Se a igreja chama, ele vem. Se a igreja chora, ele não resiste e chora por ela também. Se a igreja pede, 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 pede. Se a igreja busca, ele vai encontrar. Se a igreja bater e insiste, as portas do céu ele vai abrir. Porque ele ama ela. Será que tem aqui uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus? Porque joga o teu braço pro alto e adora. Porque ele ama ela. Só quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Só você que foi lavado e transformado pelo sangue do Cordeiro. Adoro o nome dele aqui neste lugar. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Se a igreja clama, ele atende. Se a igreja chama, ele vem. Se a igreja chora, ele não resiste e chora por ela. Levanta a tua mão e peça. Peça poder, peça graça, peça virtude, peça uma cura. Se a igreja bater, as portas do céu ele vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia assim para o céu. Levante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Seja curada, seja curado. Sinta a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Adore a ele. Se você pedir, ele dá, ele dá. Só quem está recebendo, só quem está recebendo, dá um brado de júbilo. Aplauda Jesus. Oh glória. Oh aleluia. Cante junto. Enquanto você está adorando, Deus está fazendo obra. Sinta a presença do Espírito. Levante a mãozinha e diga. Se você pedir, ele dá, ele dá. Receba adorando, receba glorificando. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Aleluia, Jesus. Olha para essa pessoa perto de você e diga assim para ela: quem me vê cantando não sabe o preço que eu tenho pago para chegar até aqui. Cutuca esse irmão do teu lado e diga para ele: o preço pode ser alto, mas a vitória é maior do que você pode imaginar, em nome de Jesus. Você crê nisso? É a faixa de número 4 do CD A Fonte, querido. O playback está um pouco alto demais. Aleluia. Abaixa o playback um pouco, filho. Isso. Oh, glória a Deus. Abaixa o playback. Pode abaixar um pouco mais. Aleluia, Jesus. Perfeito. Aleluia. Você que crê na promessa que Deus te fez, diga assim: eu creio no Deus a quem eu sirvo. Preste atenção no que Deus fala com você. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nesta vida nunca tivemos motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensam que nossa vida, pastor,
foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, foi assim ou não foi? Os pés doendo pelas feridas dos espinhos. Feche os olhos e lembre quantas vezes você gritou, porque a dor você não suportou e disse: Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Olha ele aí. Renovava as promessas e me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto me dizia. E o que ele dizia, pastor? Eu vou dizer: lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jogar, água pra bebe, bebe, bebe dessa fonte. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, me abatriou. Uradai, camarai. Receba, receba, receba dessa glória também. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Segure a mão do seu irmão lá no alto, assim, fala assim pra ele: se Deus quer te abençoar, não há inferno que possa impedir. Aleluia! Confie nas promessas que Deus te fez. Levanta a tua cabeça e anda. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, 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 joga tua mão lá em cima. É Deus que tá cuidando. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo. Eu tô aqui, sentindo, eu tô recebendo, eu tô recebendo. Recebe! Eu dou, eu tomo, exalto, me abatrio. Eu dou e tiro, tenho, faço, mando, faço, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender, meu Deus? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia! Ora mana basuria da la basuri mi andai. Fica de pé, toda a igreja, vamos ficar de pé. Você pode abraçar alguém do teu lado aí, abrace alguém. Churia canda la baraba xanda rabagara basuri mi candara. Lere mandará bagará basuri andarai. Mandaria galara bashori mi candará bagará bashandarai. É muita glória de Deus. A presença do Senhor é poderosa aqui nessa noite. Abraça alguém bem apertado e diga para ele: Deus não deixa coisas pela metade. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Deus leva os homens que Ele escolhe para o deserto, mas Ele vai ao deserto com estes homens, pastor Denis. Ele vai ao deserto com os homens.
Eu estive aqui no congresso, acredito que foi no mês de novembro. Deus falou a mesma coisa. E eu venho a esse altar com muito temor de Deus. O Espírito de Deus fala a mesma coisa ao meu coração. Que há um grande abalo sísmico espiritual para acontecer nesta nação. E Deus manda dizer mais uma vez para ti, pastor Mateus, e para essa igreja. Se você não der glória a Deus, eu vou aí onde você está, meu irmão. Mas eu vou liberar a palavra que Deus está mandando liberar. Vocês, esta igreja, faz parte de um projeto de Deus para reavivar essa nação e para sacudir esse país pelo seu poder. Por isso, assim diz o Espírito da profecia na minha boca, pastor Mateus. Não pare. Aperte alguém do seu lado, sacode alguém do teu lado e diga para ele: não pare de crer, não pare de adorar. Bate na mão dele assim, diga: tu vai voar. Faz isso, pelo amor de Deus, bate na minha mão aqui alguém. Profetize na minha vida, diga: tu vai voar, pastor Deus. Voos, altos voos. Rabiarará, choreme, ikelerevassuri, mikandarabagarabachá. Tu vai voar, tu vai voar, tu vai voar, você vai voar nas asas do Espírito. Fecha os olhos, fecha os olhos. Vamos cantar essa canção: voar, 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 nas asas do meu Deus eu vou voar, em nome de Jesus. Segura o teclado, começa comigo. Voar, 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 nas asas do meu Deus, voar. Voar, de novo. Voar, voar, voar. Quero ouvir você. Nas asas do meu Deus, voar, voar. Tirar meus pés do chão. Tirar meus pés do chão, sentir a sua mão pro alto me levar. Está preparado para voar? Abre a mãozinha assim para a direita e para a esquerda. Se você bater em alguém, diga para a pessoa: desculpe, não leve a mal. É que eu vou voar na imensidão. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto de Deus na minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus que está viva e acesa na minha alma. É a faixa 10 do mesmo playback. Pode soltar o playback. Você me ajuda aí, fica aqui, querido. Fecha os seus olhos, abre as suas mãos. É um ato profético. Fecha os seus olhos e diga: não importa o tamanho da barreira, o tamanho do obstáculo, eu creio na promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Quero voar na imensidão. Aleluia. Levantar voo do chão. Levantar voo do chão. Mas sinto que minhas forças, mas sinto que minhas forças não são as mesmas. Não são as mesmas de algum tempo atrás. Algum tempo atrás. Cante bem forte: quero voar na imensidão. Quero voar na imensidão. O mais alto que eu puder. O mais alto que eu puder. Mas tenho medo de tentar. Mas tenho medo de tentar e depois me frustrar. Se eu não conseguir, se eu não conseguir, como a águia vou fazer? Como a águia vou fazer? Aleluia. Eu tenho que me recolher. Eu tenho que me recolher. Na oração me renovar. Na oração me renovar. Meu espírito alimentar. Meu espírito alimentar. Em Cristo eu vou me esconder. Pra depois eu poder voar, voar, voar. As asas do meu Deus. Voar, voar. Tirar meus pés do chão.
voe nas asas do Espírito de Deus aqui nesta noite. Salta o grito. Tirar meus pés do chão, sentir a sua mão, pro alto me leva. Deixa que Deus te leve pras alturas. Oh, aleluia! Me renova, Deus, me restaura. Seja renovado por Deus aqui nessa noite. Dá-me asas, Deus. Preciso voar, aleluia. Tenho muito que fazer pra te engrandecer. Vem com sua mão, traz renovação. Seja renovado. Me renova, renova. De Deus, tenho muito que fazer, oh, pra te engrandecer. Vem com sua mão, traz renovação. Abre as asas pela fé, pra Deus, enche o pulmão e cante. Abraça alguém que está perto de você. Faça isso. Faça isso. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. O diabo quer te ver por baixo e derrotado. Mas Deus manda dizer para você que Ele tem um par de asas que a fé vai te conceder. Pastor, o Senhor está forçando essa nossa fé. Não. Isaías capítulo 40, o final do capítulo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Será que você pode sussurrar no ouvido dessa pessoa e dizer para ela: tu vai voar, 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 voar nas asas do meu. Eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir você. Tira. Sentir a sua mão. Sentir. Pro alto me levar. Pro alto me. Fecha os olhos. Para terminar com muita unção e com muita fé. Só a igreja. Voar. Nas asas. Nas asas. Aleluia. Pro alto me levar. Levante as mãos com muita fé para terminar. Voar, voar, voar. Nas asas. Nas asas do meu Deus. Voar, voar. Tirar meus pés do chão. Sentir a sua.
tua mão pro alto me levar. Abrace pelo menos 5 irmãos aí perto de você. E diga para ele: essa noite é noite de renovação de Deus na sua vida. Tome o teu assento adorando a Jesus. Tem crente já embriagados aí, viu? Tem crente já embriagados. Mas não é com vinho, não é com cerveja, não é com cachaça, não. É embriagados porque estão envolvidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Se alegra nesta noite. Deus tem bênção para a tua vida. O Wesley vai louvar a Deus e você vai nesse momento continuar adorando a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Mas vem adorando a Deus, vem sapateando, venha falando em línguas, porque isso faz parte do nosso culto racional. Eita glória! Eita, como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo. Faça o teu dízimo falando em línguas estranhas, irmão. Faz parte do teu culto. Faça a tua oferta falando em mistério com Deus. Faça a tua oferta adorando a este Deus. Está voltando para buscar a tua igreja. Levanta a tua mão e não deixe de louvar o Senhor e glorificar o teu nome, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. O Verbo se fez carne e entre nós Ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor, e Ele como homem sentiu tudo o que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias que em breve voltará. Ele é fiel. Para judeus e para gentis, esse é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus, o teu. Veia tu a face pra sempre ao teu lado. Volta, Jesus. Nesta noite pede a presença do Pai aqui nesta casa, porque Ele já se faz presente e Ele está pronto para curar, perdoar e levar para a glória, porque é ali com Ele que viveremos para sempre.
soberano, nós te adoramos. Agradecido a ti por nos dar o privilégio de poder ofertar, o privilégio de poder dizimar. Pai, seja com teus filhos e continue com as janelas do céu aberto, derramando tal bênção sobre a vida dos mesmos, em nome de Jesus. Amém! Pensando um povo abençoado, esse povo crente. É com muita alegria que nós temos a presença conosco aqui da nossa irmã Eliane Cardoso, vindo da cidade de Filadélfia. Cadê essa irmã, por favor? Oi, irmã Eliane. Parece que tem uma sua filhinha está contigo? Se coloca em pé, querida. Não colocaram o nome dela aqui. O filhinho também. Olha aí que família linda. Vamos dizer um bem-vindo bem alegre à nossa irmã. Deus abençoe a irmã Jocré. Dê um abraço nela, pastora Marleusa. E também nós temos alegria nesta noite de estar conosco. E já vieram vários cultos aqui com a gente. E nesta noite nós temos a alegria imensa de poder receber essa família como família da The Riverside. Eles estarão já a partir de hoje sendo membros desse ministério, desta igreja, e com isso nós estamos muito felizes. Eu tenho o prazer de apresentar como membros da The Riverside nosso irmão Nailson Azara. Se coloca em pé, irmã Nailson, por gentileza. Irmã Núbia, também os filhos, o Pedro Augusto e a Mariana. Olha que família mais linda, que passa a ficar mais bonita ainda, porque faz parte da família The Riverside. Eita glória! Estamos muito felizes de recebê-los como membro do nosso ministério. Deus abençoe vocês, já estão em comunhão, pronto para servir a Deus. Então, irmão, sirva a Deus. Amém? Sirva a Deus e vamos dar glória, que Deus tem muita bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? É um prazer imenso. Em nome do ministério, eu quero que o irmão David dê um abraço no irmão Neilson, por gentileza. Glória a Jesus. Também eu tenho a alegria de apresentar a missionária Zenilda. Se coloque em pé, minha querida. Zenilda estudou muitos anos aqui conosco. Também a Maria Oliveira, as duas mulheres guerreiras que estão ali com o pastor Tennyson. Fiquem em pé, senão eu não vou levar vocês para a África comigo. Essas mulheres, irmãs, são apaixonadas por missão. E nós já estamos arrumando um quartinho para eles lá no nosso abrigo, lá na África, para nós comer um grilo junto. Vamos lá? Eita, agora vamos dar um bem-vindo bem alegre a essas irmãs. Pastora Marleusa, pastora Elisa, também eu tenho a alegria de apresentar aos irmãos nesta noite o meu amigo Anthony. Se coloca em pé, Anthony. Você cresceu muito, brother. Que isso, rapaz? Pois é, ela em casa está diminuindo, a Regina sua está crescendo, né? Tá bom. Tá aí, o Anthony, eu conheço ele, irmão, desde bebezinho. Pensa no moleque, vocês acham que Benjamin é arteiro? Esse aqui dá de 10 a 0 no Benjamin. Mas olha como ficou calmo, sereno e tranquilo. Coisa linda serviu o Senhor. Anthony, junto com ele, o seu papai, pastor Denis Gonçalves, pastor presidente do ministério da igreja Bethesda. É isto? Bethesda. Trabalho hispano ali na cidade de Newark. Se coloca em pé, pastor Denis. Nós vamos dizer um bem-vindo bem alegre ao pastor Denis e o seu filho. Maravilha. E também nós temos a alegria de receber o profeta da noite, que já vai ministrar a palavra de Deus para nós, pastor Gustavo Ribeiro, vindo de Colômbia. Trabalha junto com o pastor Satiro, que é um grande missionário que está nos anéis da história das Assembleias de Deus no país da Colômbia. E ele está hoje já com toda a liberdade para Deus usá-lo e ele entregar tudo quanto que Deus já colocou no seu coração. Vamos dizer um bem-vindo bem alegre? Com esse bem-vindo eu não venho aqui nunca mais. Mas não volto mesmo. Bem-vindo de crente, vamos lá! Vocês sabem fazer direito, por que que faz errado? Está vendo aí que bonito? Pastor Gustavo, ele nesse momento, eu quero perguntar para os irmãos, precisa ter translation para o hispano, os irmãos entendem tudo? Sim ou não? Então o pastor Gustavo vai ministrar, então o pastor Denis vai dar 10 vezes mais glória a Deus. Ele ia falar uma hora junto, então você vai dando glória aí, que nós vamos dando glória atrás. Pastor Gustavo está com liberdade, eu gostaria que não tivesse mais andação dentro da igreja agora. A vontade de fazer xixi já fez, vontade de beber água já bebeu,
senta aí agora e vai ouvir Deus falar. Amém? Deus abençoe. Fala um pouquinho. Quero bendecir ao Senhor primeiramente por la vida del pastor Denis, su esposa, la pastora, su familia, sus hijos. Tuvo dirección de Dios para invitarme a participar en tan hermoso tiempo con el Señor. Y a la vez, también agradecer al Señor por la vida del pastor Marcos, su esposa, Mateos, perdón. Estamos en el Evangelio. Pastor Mateos y su esposa, Elisa, y todo este equipo de preciosos pastores. Junto con mi esposa, pastoreamos. Dios nos sacó del trabajo secular. Mi esposa es dentista, odontóloga. Yo soy administrador de empresas, pero de allí Dios nos sacó ya 30 y largos años atrás. Servimos al Señor. Tenemos 5 hijos, 1 partió con el Señor, tendríamos 6, 3 varones, 3 mujeres, pero partió un varón, se adelantó. Tenemos 5 hijos, una nieta, se casa mi segundo hijo en estos días, ya casi pronto se casa. Junto con mi esposa hemos fundado ya 34 iglesias, hemos soltado 9, tenemos 25 iglesias. Hace un año fundamos la 25ª iglesia en una población de Colombia, ya tiene 127 miembros, está creciendo hermoso, y este año pensamos abrir en Perú, el Callao, creemos en la misión de lo que Dios nos encomendó. La obra misionera es hasta que Cristo venga, amén. Muchos años atrás, le tiraba piedra a la iglesia del apóstol o del pastor José Satirio dos Santos en la ciudad de Cúcuta, hace 37 años atrás. Me orinaba borracho en la puerta de la iglesia. También damos paternidad a algunas iglesias, 29 iglesias están bajo nuestro cargo, iglesias que no son hijas, damos paternidad, trabajamos misiones. 8 años atrás nació un sueño. Sueño que plasmamos en un pequeño computador, en un laptop pequeño. No sabía cuántas horas de trabajo tenía el computador, y el computador se quemó. Su disco duro no se salvó. Perdimos el sueño se quemó. Hace un año y medio el sueño volvió a nacer y lo titulamos El Profeta y Yo. Hablamos del ministerio profético, la simple palabra profética, el don profético, el ministerio del profeta y el oficio del profeta, que es el más parecido al Antiguo Testamento. Hablamos de la ética profética, del protocolo profético, y hablamos del carácter del profeta que tanto hace falta en este tiempo. Al final del libro, en el epílogo, usted va a encontrar 21 mensajes cortos, 21 inspiración que van a servirle a su teología, a su fundamento. El prólogo lo firma el apóstol José Satirio dos Santos. Para nosotros un apóstol, un hombre con más de 1,000 iglesias en el mundo. Escúcheme bien, 41 años de servicio, oh aleluya, en Colombia. Toda su vida sirve al Señor, pero 41 años lleva sirviendo en Colombia. El libro no es negocio, el libro es para misiones. Cuando usted compra el libro, está aportando a misiones, y tiene un costo mínimo de $10 para que usted apoye misiones. Amén. Estamos trabajando misiones. Quiero ir a la palabra. Quiero estar en esta noche trayendo un mensaje paterno. Si estoy hablando muy rápido, por favor me dicen. Quiero que usted pueda
recibir el mensaje. Es un mensaje paterno. Estoy preocupado por la iglesia de Cristo. Muchas cosas distraen la iglesia. Muchas cosas nos hacen perder el nivel espiritual al que Dios nos quiere entrar en este tiempo. Óyeme, hoy más que nunca el enemigo, el diablo, las tinieblas están trabajando en contra de la iglesia. Se sigue viendo los cuatro cuernos, que es la estrategia del diablo para dividir la iglesia, y la viene distrayendo y dividiendo. Pero están también los cuatro carpinteros, que tipifican los profetas de este tiempo, para edificar la iglesia. Aleluya, hay poder en la sangre del Cordero. Vengo diciéndole a la iglesia que con una facilidad perdemos el nivel espiritual. Le dije en estos días a la iglesia del pastor Denis, qué hermosa iglesia. Le dije, hay que atravesar la ventana. Hay que atravesar la ventana, la janela. Hay que atravesar la janela, hay que atravesarla. ¿De qué habla, pastor? ¿Cómo así que atravesar la ventana? Cuando David venía trayendo el arca del pacto de la ciudad de Ben-Neón a la ciudad de David, Mical, dice la escritura, que lo miró desde una ventana. Y Mical lo miraba desde una ventana y se asustó y dijo: qué vergüenza la que hace mi marido. Mical no entendió la dimensión en que venía David adorando y exaltando al rey. ¿Sabe por qué? Porque Mical estaba en una ventana, marco, janela, marco. Estaba en una enmarcada en patrones, en paradigmas, en religiosidades, en costumbres pasadas. Hay que romper los patrones, hay que romper los paradigmas. Hay que ir más allá para entender la dimensión de gloria que Dios nos está hablando en este tiempo. Aleluya. Hay gente que se quedó en estructuras del pasado, en religiosidades. Necesitamos entrar en esa dimensión de gloria a la que Dios nos quiere llevar. El libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos por un momento. Yo quiero enseñar a la iglesia en esta hora. Yo sé que esta es una iglesia de palabra, aleluya. Y vamos a comer palabra. Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo digno de resaltar de lo dicho por el escritor aquí en la palabra: y corramos con paciencia. Oye eso. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice en Colosenses: poner la mira a la iglesia de Colosa, poner la mira. Esa palabra del griego es scopos, escopeta, da la idea de estar apuntando a un blanco, de estar enfocados como un francotirador. Necesitamos enfocarnos en Cristo, embarazarnos de Cristo, estar grávidos de Cristo, aleluya. Oh, gloria. Óyeme, antes el escritor está diciendo que tenemos grande nube de testigos. La nube guía al pueblo a seguir al Señor, como nos enseña Números, el libro de Números, capítulo 9. Y el Señor va delante de la nube, o en la nube, para estar con el pueblo, como nos enseña Éxodo capítulo 13. Los que corren esa carrera, los que corren una carrera, se despojan de todo peso innecesario, de toda carga que estorbe y pueda distraer. Nos despojamos de aquello que no funciona, de aquello que no sirve, para que nada nos impida ganar la carrera, alcanzar la carrera. Usted está aquí conmigo. Aleluya. Mi querida iglesia, aquí el pecado se refiere principalmente
a lo que nos enreda, aquello que nos distrae, aquello que nos impide avanzar en la visión, lo que nos impide correr la carrera. Hay tanta gente en la iglesia distraída en cosas que no funcionan y se están desviando de la visión. Necesitamos estar enfocados en lo que es correcto. Ya no se está predicando un evangelio de fundamento, se está predicando un evangelio light. Necesitamos la palabra que nos encamine, la palabra que nos direccione hacia lo que es eterno. Tanto el peso que estorba como el pecado que enreda habrían entonces estorbado e impedido a los creyentes hebreos correr la carrera, desarrollar la visión, esa visión celestial en el camino del nuevo pacto, que consiste en seguir a Cristo, al Cristo de la gloria. Iglesia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el escritor. ¿Sabe? Nuestro vivir cristiano es una carrera que debemos realizarla, debemos hacerla y hacerla bien. Debemos correr bien la carrera. Cuando yo veo estos cantantores, estos casados hermosos cantando, adorando al Rey, no solamente cantantores, pastores, con esa pasión, yo me enamoro más de Jesús. Aleluya. Iglesia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa palabra, puesto los ojos, viene del griego aporao. No sé en portugués cómo se dice, pero aporao, del griego aporao. Aporo. La palabra aporao, de apo, lejos de, y orao, ver. La palabra significa entonces una atención no dividida, una atención dirigida hacia, óyeme, puesto los ojos en un solo punto, puesto los ojos en el blanco, puesto los ojos en la meta, puesto los ojos en el final de la carrera. Aló. Oh, aleluya. Iglesia, iglesia amada, es necesario alejar la mirada de toda distracción para poder entonces contemplar el objeto, la meta, el fin. Cosa hermosa. Vengo preocupado por la iglesia de Cristo. Vengo preocupado en el buen sentido de la palabra. Por eso el mensaje es un mensaje paterno, de fundamento. Iglesia querida, aporao aquí, en la palabra aporao, del griego aporao, en Hebreos capítulo 12, verso 2. En pocas palabras, es poner los ojos en Jesús. En Jesús. Y no en ninguna otra cosa. Hoy estamos viendo que muchos en la iglesia de Cristo están poniendo los ojos en el hombre y no en el Cristo de la gloria. Hay que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos una meta que alcanzar, tenemos una visión que desarrollar. Todos tenemos que hablar el lenguaje de la casa, el lenguaje de la cabeza de la casa, el lenguaje del apóstol de la casa, el lenguaje del papá de la casa, la visión que Dios derrama. Oh, aleluya. Oh, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo que desciende de la cabeza, baja por la barba hasta el borde de las vestiduras. Aleluya. Oh, gloria al que vive. ¿Pero qué nos tiene tan distraídos? ¿Qué distrae la iglesia en este tiempo? ¿Qué viene distrayendo? ¿Por qué muchos no alcanzan su objetivo, su meta? ¿Qué los lleva a distraer? ¿Qué los lleva a desviar su visión, su camino? El sabio Salomón hace una excelente recomendación allá en su libro, en Proverbios capítulo 4, verso 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amados, desde el versículo 24 al versículo 26 del libro de Proverbios capítulo 4, el sabio Salomón habla o hace mención a la boca, a los labios, a los ojos y a los pies. Mire eso, hace mención a la boca, labios, ojos y pies. Cuatro elementos, cuatro símbolos asociados con la comunicación, a la atención y a la conducta. Elementos que son indispensables para mantenernos enfocados en la visión. Su boca, sus ojos, óyeme bien, sus labios, oh, sus pies, óyeme, nos asocian con la atención a la visión. Mantenernos firmes en la visión.
Esta mañana hablaba de entender. Necesitamos entender el plan de Dios para nuestra vida. Iglesia, nuestro corazón, nuestro sentimiento de amor y deseos dictan en gran manera cómo vivimos. ¿Sabe debido a qué? Debido a que siempre encontramos el tiempo, óyeme bien, para hacer que lo que disfrutamos. Siempre encontraremos algo que nos distraiga. Pero repito, nuestro corazón, nuestro sentimiento de amor y deseo van a dictar cómo es que usted y yo, oh aleluya, vivimos. Iglesia, Salomón nos dice que debemos tener cuidado con nuestros afectos y que nos concentremos en el camino, nos concentremos en la visión. O sea, permitir que nuestros afectos nos lleven al lugar correcto, nos ayuden a mantener la visión, nos ayuden a mantener la dirección correcta, en el sentido correcto, sin desviarnos a ningún lado. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dijo el sabio. ¿Sabe qué es muy importante? Muy importante es que le pongas límites a sus deseos, a tus deseos. Aló. Ponle límite a tus deseos. No corra tras todo lo que veas. Enfócate delante. Óyeme, enfócate hacia adelante. Enfócate a lo que tiene peso, a lo que tiene fundamento. Fija tus ojos en la meta. Fija tus ojos en la visión que Dios te dio para alcanzar. Hay una visión para alcanzar. Hoy se casa un hombre y una mujer y mañana su matrimonio es como desechable. Lo lleva al macro güey y listo, es instantáneo. Pasaron la luna de miel y llegó, se perdió el gozo. Qué cosa terrible. Fue un matrimonio de momento. Se perdió la visión. Óyeme, hay que desarrollar una visión y de forma sana. No caigas en aceleramientos, no caigas en ociosidades del camino. No pierdas el tiempo, enfócate en la visión. Permítame ir a la palabra. Vamos al libro de Jonás. Permítame traer este pasaje hermoso del libro de Jonás. Permítame leerle y téngame paciencia, por favor. Mire lo que dice la escritura. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Mire lo que dice: se fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió:
tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, el Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. Wow. Mis queridos hermanos, capítulo 3 dice: vino otra vez palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Escuche esto. Definitivamente la obstinación, la testarudez solo van a traer dolores de cabeza, problemas al hombre. Jonás desvió su camino, desvió su visión. Y la Biblia dice que camino a la vida es guardar la instrucción. Allá dijo el sabio Salomón. Y nos dice también: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados, hay cosas que llevan al hombre a perder, a desviar su visión. Cosas que tuercen la vida de cualquiera a tal punto que terminan revolcándose con los cerdos, con los puercos, con los porcos. Como fue el caso del hijo pródigo. Terminó revolcando su vida. Desvió la visión. Esto ocurre, mi querido hermano, cuando no nos estamos permitiendo cosas que no están en el plan de Dios. Esto va a ocurrir cuando usted hace cosas que no son la voluntad de Dios. Esto va a ocurrir cuando usted le da entrada al enemigo por sus ojos, por sus oídos o por sus declaraciones. Hermanos, y cuando no está en el plan de Dios, trae muerte, trae destrucción. Su corazón es permeado. Y un corazón permeado por el pecado termina en el desvío. ¿Me está comprendiendo el español? Gloria a Dios. Iglesia, la Biblia dice: vino palabra del Señor a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia del Señor. Y se fue a Tarsis, descendió a Jope. Dice que fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia del Señor. Me viene una pregunta, me asalta una pregunta: ¿cuándo se pierde la visión? ¿Cuándo un líder pierde la visión? ¿Cuándo desviamos los pasos de la visión? Muchos están usando atajos y no van por el camino que Dios trazó para ellos. Muchos están queriendo llegar antes de tiempo y toman atajos. Por eso usted ve a muchos comprando títulos, comprando posiciones. Usted ve a muchos vendiendo su posición por un plato de lentejas. Pero a otros queriendo comprar posiciones. Iglesia, oh aleluya. Muchos desvían su visión. Muchos no transicionan al más de Dios. En primer lugar, cuando no se quiere oír la voz de Dios. Pastor, hay gente que no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que no quiere oír voz de Dios. Cuando no se quiere oír voz de Dios. Mis amados,
Esto complica la existencia. Esto complica la vida de aquel que quiere ser sordo a la voz de Dios. Y Jonás se levantó para oír de la presencia del Señor a Tarsis. La palabra Tarsis o Tarsis significa subyugado. Subyugado. Óyeme bien, sobre el mar que se rompe, fundición. Eso significa Tarsis. Oh, aleluya. Iglesia, y la Biblia dice, y descendió a Joppe. Esa palabra Joppe del hebreo Japo, que significa belleza. Mire eso, belleza. Amados, cuando no se quiere oír voz de Dios, óyeme, se oye a tus emociones, se oye a la carne, se oye al hombre, se oye al pecado, y se va subyugado por aquello que aparenta belleza, por las apariencias. Jonás no obedeció a la voz de Dios. Jonás no quiso oír voz de Dios. Hay gente que el Señor le está hablando a través de los pastores y como que no quieren oír voz de Dios. Y hacen su propia voluntad. Y cuando usted se sale de la nube, cuando usted se sale del pectoral, cuando usted se sale del efod, usted pierde la bendición. Usted queda sin la presencia y protección de Dios. Por eso cuando la nube se movía, ellos se movían con la nube. Ay, aleluya. Iglesia, necesitamos caminar bajo esa directriz de Dios. Permítame decirle, usted puede romper, usted puede quebrantar una ley, pero no puede quebrantar un principio. Ahora, usted rompe la ley, usted quebranta la ley, pero después paga las consecuencias. Como cuando usted pasa una luz en rojo, la policía está delante y te hace un ticket. Amados, rompe la ley, mas no el principio. El principio te va a romper a ti, aleluya. Te montas en el techo de un edificio de 20 pisos diciendo que te puedes tirar del techo y que la gravedad no te va a traer a la tierra. Óyeme, lánzate y verás que viene derecho al piso. El principio te rompe. Lo que sube tiene que bajar. Jonás, por decirlo así, Jonás rompió la ley. Él pudo darle la espalda a Dios huyendo del Señor, no queriendo oír su voz. Pero ¿sabe algo? Pagó la consecuencia de romper, de quebrantar la ley. Tormentas se levantaron, cayó en el vientre del pez. El principio, mi querido hermano, lo devolvió a Nínive. La palabra que Dios había declarado lo hizo llegar a Nínive. El pez no lo vomitó en el mar. El pez lo vomitó justo en la playa de Nínive. Mi querida iglesia, este es el tiempo de oír voz de Dios. Y Jonás se levantó para oír de la presencia del Señor. Óyeme, cuando atrasas tu obediencia a tu visión y tu destino profético, demorarás el cumplimiento de este para tu vida. Se lo voy a repetir. Cuando atrasas tu obediencia a tu visión y a tu destino profético, entonces demorarás el cumplimiento de este en tu vida. Dios no acepta tu desobediencia. Dios no es alcahueta de desobedientes. Oh, aleluya. Que tu condición de vida no violente tu posición en Cristo. Necesitas mantenerte. Amados, cuando insistes en no oír la voz de Dios, eso te descalifica, te saca del plan de Dios, te autosaca de la visión. Cuando no quieres oír voz de Dios, dejaste de honrarlo a Él. Amados, el que oye voz de Dios tiene que hacer su voluntad, cumple sus mandamientos, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aleluya. Para muchos es difícil, óyeme bien, querer oír voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muy fácilmente la carne puede más. Porque el que aborrece, dice la Escritura, el que aborrece la sabiduría y no quiere el consejo del Señor,
comerá del fruto de su camino y se hastiarán de su propio consejo, dice el sabio allá en el libro de Proverbios. Pero dice también para aquellos que queremos oír voz de Dios, óyeme bien, y queremos oír voz de Dios todo el tiempo, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, como las 20 y pico de horas que pasaste en África, óyeme, expuesto a los caníbales también. Este es tiempo de marcar diferencias. Este es tiempo de marcar diferencias. Hay cosas que Dios quiere revelar. Hoy te veo frente a varios juguetes, carro de bomberos, ambulancia, una pistolita. Te veo frente a diferentes juguetes. ¿Cómo falas juguetes? Brinqueros. Y la gente te ha visto como un niño, como un menino te han visto. Pero sabe, tendrás la barba y tendrás la autoridad y sorprenderás a muchos. Óyeme, porque tu manto es manto sacerdotal. Hay un manto pastoral en ti. Oh, aleluya, que viene por mano de Dios. Dios conoce la carga que llevas a cuestas. Dios conoce el peso que lleva a tu espalda. Dios conoce lo que te ha robado la paz, lo que te ha robado. Oh, aleluya. Dios conoce cuál es tu clamor y por qué llora tu corazón. Él conoce el peso de tu carga. Sabe, muchas veces estás aquí de presencia, de cuerpo, pero tu mente, tu espíritu está en otro lado, clamando y gimiendo, llorando por alguien en particular. Y Dios me dijo que te dijera, Él respondió a tu favor. Él respondió a tu favor. Aleluya. Alabado sea el Rey. No podemos tomar distracciones en este tiempo. Óyeme bien. Hay quienes desvían la visión que Dios les dio. Cuando a su antojo, segundo principio, mire, cuando a su antojo cambian lo ordenado por Dios. Dios dijo esto, pero Él decide hacer esto. A su antojo cambian lo ordenado por Dios. Pero ¿sabe algo? Por lo general, Dios no interfiere en nuestras decisiones. Aún esas decisiones que van en contra de Él, Dios no interfiere. Claro que no. Él deja que tú declares tu independencia, la independencia de Él, a pesar de que Él sabe que en poco tiempo serás esclavo de tu rebeldía. Serás esclavo, y no solamente esclavo, sino que perderás tu libertad de no pecar. Cambiar lo ordenado por Dios para mi vida es desordenarme. Cuando yo cambio lo ordenado de Dios para mi vida, pongo mi vida en desorden. En pocas palabras, iglesia, eso es desviar la visión. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los séculos de los séculos. Iglesia, ahora agarre lo que le voy a decir, escríbalo. La verdad de Dios es la realidad de Dios. ¿Puedo, pastor? La verdad de Dios es la realidad. Gracias, varón. La verdad de Dios es la realidad de Dios. Óyeme, la gente tiende a creer en mentiras que respaldan sus propias creencias egocéntricas. ¿Me está comprendiendo el español? Amados, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Jonás cambió lo ordenado por Dios. O sea, que con su actitud de, óyeme bien, de cambiar, de desviar la visión de Dios, Jonás estaba diciendo... Porque Jonás sabía que los ninivitas era un pueblo cruel y despiadado. Era un pueblo que clavaba en postes afilados a sus enemigos vivos a plena luz del sol, para que las aves de rapiña comieran su carne, sus ojos, y el sol quemara su piel. Entonces Jonás dijo: pues si Nínive ha de ser destruida, pues que la destruyan. Y cambió lo ordenado por Dios. Se creyó su propia mentira. Óyeme, cambiar lo ordenado por Dios
es enrumbarnos hacia las tormentas, hacia los problemas. Cambiar lo ordenado por Dios no solamente me trae problemas a mí, sino traerá problemas a los demás. ¿Cuánta gente en este tiempo subiendo como palmera y cayendo como coco? Hoy hay gente que no sabe de dónde viene y para dónde va. Y cuando usted no sabe de dónde viene y para dónde va, ya llegó. ¡Qué cosa tremenda! Hoy más que nunca debemos tener cuidado con los datos, con la información, a lo que le permitimos moldear nuestras convicciones. Repito, hoy más que nunca debemos tener cuidado con aquella información que le permitimos moldear nuestras convicciones. Hoy la televisión, la música, las películas y todos los demás medios masivos de comunicación, aún las amistades, nos están presentando alternativas diferentes que nos ponen en riesgo de cambiar lo ordenado por Dios, y por eso hay tanto hombre indefinido. Por eso hay tanta mujer indefinida. Por eso hoy se quiere hacer lo que se quiere hacer. Lo que Dios le ordenó a Jonás no le pareció. Por eso actuó sabio en su propio parecer. Cambió lo ordenado por Dios. Amados, tenga cuidado con lo que le permite llegue a tomar parte de sus decisiones, de sus opiniones. Cuando cambia el ordenado por Dios, todo, pero todo en ti se desordena. ¿Aló? Todo en ti se desordena. ¿Hay alguien en casa? Alabado sea el Rey. Se desordena tu vida conyugal. Se desordenan tus hijos. Se desordena la paz. Se desordenan tus finanzas. Todo, todo en ti se desordena. Todo. Dios tiene un orden. Oh, aleluya. Mire, 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 agarre esto así. Se lo voy a decir de esta manera. Dios tiene una orden, y un orden para todas las cosas. La orden de Dios trae vida y pone en orden la vida del hombre. Ay. En estos días le decía a la iglesia que cuando Dios le habló al profeta Ezequiel, profetiza sobre ese valle de huesos secos. El profeta profetizó sobre el valle de los huesos secos y se oyó un estruendo. Mi padre me enseñó desde muy niño a leer. Yo soy un ratón de biblioteca, me gusta la lectura. Mi biblioteca, un rato. Rato de biblioteca. Oh, aleluya. A mí me gusta la lectura. Y yo aprendí a leer las historias del oeste americano, la vida de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial. Yo leí de niño leí todo eso. Y cuando leía las historias americanas del oeste americano, pastor, yo me sentía todo un convoy, todo un convoy. Ay, poder, aleluya. Y cuando leo la historia de Ezequiel, yo me imaginé el estruendo cuando el profeta soltó la palabra y empezó a rugir la tierra, y empecé a ver los huesos que saltaban, y vi la quijada inferior corriendo buscando la superior, aleluya, y se armó el cuerpo, se armó completo. Pero Dios tuvo que decirle: vuelve a profetizar para que venga vida. Note esto, cuando usted suelta la palabra, las cosas se ponen en orden. Y cuando usted vuelve a soltar la palabra, entra vida, entra vida. Necesitamos orden y necesitamos vida. Wow. Amados, es necesario que sepas esto. Dios pone en orden tu vida, entonces no puedes meter tus manos donde están metidas las manos de Dios. Y no metas tus manos donde Dios no te ha pedido meterlas. Oh, aleluya. Hoy hay una orden de Dios para nuestra vida. Hay que avanzar, hay que avanzar. Iglesia, cuando tú cambias el ordenado de Dios para tu vida, irás en contra de Dios. Irás en contravía. La visión se desvía. Tercer principio. La visión se desvía.
cuando caemos en la arena movediza de la pereza, del ocio, de la priguiza. Estoy falando. Cuando caemos en la arena movediza de la priguiza. ¿Sí? ¿Está bien? Aleluya. Y digo arena movediza porque la priguiza, al igual que la arena movediza, no nos deja movernos, no nos permite avanzar, nos ensutece, nos hace pequeños espirituales, nos hace bonsai espiritual. Hoy en la iglesia hay mucho cristiano matera, solo sirve de adorno. Hoy en la iglesia hay mucho cristiano florero, matera, ¿cómo fala? De corazón. Hoy en la iglesia hay mucho cristiano de corazón. Solo sirven para adornar la iglesia. Los puede poner aquí, los puede poner allá. Hoy hay mucho creyente viniendo a la iglesia, pero son huecos espirituales. Necesitamos el fundamento de la palabra. Necesitamos la estructura de la palabra. Necesitamos la grosura que nos haga ávidos de él. Aleluya. Bendito sea el Señor. La Biblia dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Óyeme, mientras que afuera de la nave había una tormenta y los marineros estaban asustados, corriendo, Jonás estaba durmiendo. Jonás estaba huyendo de Dios y durmiendo. ¿Sabe qué me dice eso? Que a Jonás no le molestaba en absoluto la conciencia. Estaba tranquilo de lo que estaba haciendo. No le molestaba la conciencia. Así es la arena movediza. No deja hacer nada. Al tal punto que desvía. Cuando yo no hago, otros hacen. Y lo que otros hacen no se alinea a la visión de Dios que Dios me dio para mi vida. Óyeme, la tarea tiene tu huella, no la huella del vecino. La tarea que Dios te encomendó a ti es para ti. Tiene tu medida, tiene tu talla, tiene tu size, tiene tu aleluya. La tarea tiene tu nombre. Sal de la pereza. La visión se desvía cuando te vas por la ruta de la indiferencia. Cuando eres indiferente al dolor ajeno. Cuando eres indiferente a un pueblo que sufre. Cuando eres indiferente al dolor. Cuando eres indiferente a la muerte. Cuando eres indiferente a aquellos que no tienen nada que comer. La visión se desvía cuando te vas por la ruta de la indiferencia. Muchos son indiferentes. Hoy en el pueblo de Dios se necesitan buenos samaritanos. No sacerdotes ni levitas que pasen y dejen tirado. Oh, aleluya. No, óyeme, no aquellos que dejan tirado al enfermo. Hoy se requiere una iglesia que ejecute misiones. Servicio social. La ruta de la indiferencia está matando a muchos. Hoy hay muchos en las iglesias que comen y tiran la basura al piso y otros pasan por encima de ella. Nadie se digna a recoger la basura. Aún en esas pequeñeces nos falta mucho. Hay gente que teniendo un carro va él con la esposa o van dos o tres y hay más puestos para llevar a alguien que no tiene carro y no lo llevan. La ruta de la indiferencia. Hoy la visión se desvía en quinto principio. Óyeme bien, cuando tomamos el camino de las malas inversiones. Hay cristianos que vienen a la iglesia y no diezman en la iglesia sino en papá enlace. Jehová reprenda al diablo. La ruta de la mala inversión. Usted bendice o maldice con su inversión. Usted honra o deshonra la visión con su inversión.
Usted redirecciona o desvía la visión incluso con sus inversiones. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, descendió a Jope, halló una nave y pagó. Diga conmigo, pagó. Pagó por problemas, pagó por tormentas. Mala inversión, una mala inversión. Jonás invirtió para que se levantara idolatría. Clamaron a los dioses de ellos. Jonás invirtió para que botaran los enseres al mar. Jonás hizo una mala inversión. Hay padres invirtiendo en sus hijos, comprándole anticonceptivos para que no dejen embarazada a la novia, o el novio no embarace a la novia. Malas inversiones, invirtiendo para la muerte. Fique de pie, por favor. Malas inversiones. Dios nos llama a fijar nuestros ojos en lo que es correcto. La dote del Señor, la dote que Dios nos dio, es grande. Hay una gracia especial y estarás aconsejando mujeres, meninas, llorarán en tu pecho. Niñas violadas, drogadas, alcoholizadas. Tendrás el corazón de una materna para amamantar a otras y llevar el consuelo y el consejo. En ti, en ustedes, hay una unción pastoral de jóvenes. Hay una gracia especial. Tu vida dio un giro de 180 grados. Y Dios no te permite volver a ser la misma. Te sacó de en medio de la majada. Y llevarás a tu pecho la grey. Bajo el amparo de la sombra del árbol que da fruto. Crecerás como cual maestra que enseña. Enseñará su palabra. No detenga tus ojos en el señalamiento ni en el qué dirán. Las cosas se pondrán en el orden establecido por Dios y a su tiempo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hay presencia del Rey en este lugar. Hay presencia del Rey en este lugar. Hay presencia. Ven acá, mujer. Ven acá. Yo no toco cuerpo ajeno. Permíteme la mano, señora hermana, pastora. Tiene cara de pastora. Pon la mano aquí. Hay una tristeza en tu corazón, un manto de luto que hoy se arranca de ti. ¿Qué se murió en tu corazón? Hoy quito el manto de luto y de tristeza y de soledad. Hay un faltante en tu casa. Hay un faltante en tu casa que te hace gemir y llorar. Pero la mano del Rey está aquí. Vienen días mejores. Vienen días mejores. Vienen días mejores. Yo he escuchado tu clamor. Yo he escuchado tu queja. Yo he escuchado tu gemido. Yo sé que has llorado y me has pedido el favor. Me has pedido el favor. Hoy mi mano se extendió sobre ti. Y por quien llora tu corazón, yo respondo, dice el Rey. Yo respondo, dice el Rey. Aleluya. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Rey. Vi dos alambres de oro entrando por tu nariz, tus fosas nasales, tus vías respiratorias, tus pulmones, aún tus glándulas tiroides,
tu colon ascendente, transversal descendente, todo problema de colon, toda colitis. Hoy veo la mano del Rey sobre ti, trayendo restauración, trayendo sanidad. Oh, aleluya. Mira, mujer, mírame. Se te cae el cabello con una facilidad. Y hay el afán y la preocupación, pero la mano del Rey está aquí en tu folículo piloso. Yo veo la mano interviniendo y trayendo paz, gozo, restauración. Oh, aleluya. No desistas del sueño. No hagas a un lado tu sueño. Él conoce tu sueño. Él sabe qué le estás pidiendo. La puerta se abrió. Cruzarás. Párate como la guerrera que Dios llamó. Gimiendo. Uno de los gemires por los cuales puso el Señor en tu corazón se llama África. Gime por África. Siento presencia del Rey en este lugar. Hay algo glorioso en este lugar. Aleluya. Hay algo glorioso en este lugar. Aunque guardes en tu corazón tu queja, Dios la escuchó. Porque Él escudriña el corazón del hombre. ¿Sabes? Has preferido callar y arrinconarse. No depende de hombre. Es que soy fulana de tal. Es que tengo cierta posición. No. Somos hombres. Tu queja, tu dolor, ponlos a los pies del Rey. Él ya respondió. Mírame. Hoy estás aquí, pero tu corazón está en otro lugar, gimiendo. Levanta tu dedo índice. Hay alguien cercano enfermo o enferma. Envíe palabra como Jesús envió palabra sobre el criado del centurión. Envíe palabra. Pon la mano en el vientre de ella. En el vientre. Lo que en el ayer se murió, lo que en el pasado se murió, Él trae para vida. Aleluya. Ese varón. Ven para acá. Hacia acá camina un evangelista. Vente para acá. Hacia acá camina un evangelista. Hacia acá camina un pastor. Hacia acá camina un profeta. Ven. No te alcanzas a imaginar todavía lo que Dios va a hacer contigo. Te tomará del cinto y caminarás a su lado. Hay una senda dispuesta. Saldrán. Van y vuelven. Y luego se establecerán. Se establecerán. Bajo la sombra paterna. De allí te tomará el Rey. Caminarás con él. Oh, aleluya. No en vano Él te ha librado de accidente. Él te ama. Te dice: mi niño, mi pequeño, yo estoy contigo.
Aleluya. Oh, aleluya. Cuando el manto de Elías cayó, Eliseo no corrió y puso el manto como un adorno y cobró por la entrada para que vieran el manto de Elías. Eliseo tomó el manto y golpeó las aguas y gritó: ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea el manto. Aleluya. En pocas palabras, pellízcate. El reino de los cielos sufre violencia. Y este es el tiempo de que arrebates la bendición. Este es el tiempo de activar aún más lo que Dios colocó en ti. No sé por qué lo veo como uniformado. No sé por qué lo veo como con un uniforme, como un militar. No sé por qué lo veo uniformado. Hay una autoridad basada en ti. Hay una disciplina clara en ti a desarrollar. Y serás como un capitán del reino. Como un capitán del reino. Bajo órdenes, pero con órdenes. Oh, aleluya, aleluya. Siento presencia del Rey en este lugar. Siento presencia del Rey en este lugar. Aleluya. Se respira aroma. Se respira un aroma celestial. Se respira un aroma celestial. Oh, aleluya. Yo estoy viendo llover en este lugar. Oh, hay un nuevo comienzo. Es un año de alcance. Es un año de alcance. Es un año de nuevo logro, nuevo comienzo, nueva apertura. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Ven acá. Ven acá. Recuerda de dónde te llamó el Señor. Te gusta servir. Te gusta servir. Pero no permitas que la historia del pasado arruine tu mañana. No mires atrás. No mires atrás. Atrás quedó lo bueno y lo malo. Atrás quedó una vida desordenada. Atrás quedó el error del pasado. El diablo te quiso quitar la vida, no una vez, varias veces, y hasta tú pensaste en quitarte la vida. Pero él te amó y te escogió como un hijo para que le sirvieras. Aleluya. Voy a pedirle a su pastor que lo abrace, porque te ha faltado el amor del padre, y ese amor de padre lo tiene papá para ti. Y a través del abrazo del pastor de la casa te está diciendo: papá, yo estoy contigo, hijo mío, yo estoy contigo. Conozco tus faltantes, conozco tu falencia desde niño, conozco lo que luchaste. Oh, no eres miembro de la ciudad de Lot, eres guerrero de la ciudad de David, y Dios te llamó como ese guerrero. Escúchame, en tu corazón el área sentimental ha sido golpeada. En tu corazón el área sentimental ha tenido desorden. Y como que no has encajado. Encajado. Pero encajarás. Él es tu abogado.
Él pelea por ti. El caso con Dios se gana. El caso con Dios se gana. Él es el mejor abogado. Él peleó por ti. Vienen respuestas de bendición para tu caso. Vienen respuestas de bendición para tu. Oh, poderoso. Poderoso, poderoso. De medio de la majada. De medio de la majada. Escogió el Señor a David. Se enfrentó con osos y leones. Tú y tu casa me servirán. Hueles a bicho raro. Los siervos olemos a bicho raro. Hueles a siervo. Pregúntale al Señor por la palabra que se escribió en su corazón, misiones. Embarázate, esté grávido de misiones. Acompañarás al sacerdote. La palabra misiones crece en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Embarázate. Que esté grávido, que esté grávido. Tu casa crece, tu casa crece, tu casa crece, tu casa crece. Viene vida, 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 vida. Tu casa crece, crece, crece. Huele a talco de bebé, huele a talco de bebé. ¡Ah, rabazo, toco, roba! Las manos del Señor te sostienen. Sostienen tu salud. Porque eventualidades quisieron venir sobre tu cuerpo. Pero Él sostiene tu cuerpo en salud. Las luchas solo Dios las conoce. ¿Sabe qué estoy viendo? Mudanza. Mudanza. El norte los está llamando. El norte los está llamando. Yo veo que ustedes van a mudar de ciudad, de país. Saldrán de su país. Veo que mudan de país. Veo que se abre el norte. Veo que se abre el norte. Hay algo que está creciendo en el corazón. Se van a establecer. Hay un nuevo nido. Hay mudanza, hay mudanza, hay mudanza, hay mudanza. Pronto sabrán de mí, dice el Rey. Y os inquietaré y os acorralaré, dice el Señor, y os haré salir, dice el Señor, aleluya. Porque os incomodaré para acomodarlos, dice el Señor, aleluya. Aleluya. Ninguém quer ir embora, vamos ficar a noite. Deus abençoe, pastor Gustavo. Eu conheço todas as pessoas que Deus falou e sei que tudo que Deus falou é